Hola amigos, una vez más aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Hoy quiero compartir contigo una poesía que escribí hace muchos años y la encontré aquí en mi libreta. Eh, precisamente la puse de primerita en la libreta que se titula Nacimiento de una poesía. Y dice así, ¿cómo nace? Que cómo comienza, trataré de explicar. Empieza una gran calma en medio de mi habitación. Mi espíritu se transporta a otros mundos, otras vidas, y cómo, ni yo misma lo sé. Mi corazón palpita fuerte, mi sangre hierve quemando mis venas, mi pecho se llena de una fuerte sensación que hace explotar mis sentimientos, desbordando cada uno de ellos en el espacio blanco de un papel solitario. En él desbordo mi pasión, mis tristezas, alegrías, en él soy lo que soy, simplemente yo, yo y mi poesía. Una poesía cortita, y aquí, bueno, tratando de expresar eh, lo que uno siente antes de escribir algo, sea una poesía, sea una canción. Y ahora añadiéndole a lo que últimamente estoy haciendo, que son las pinturas. Eh, y es impresionante porque eh, es como que sientes dentro de tu espíritu que hay algo que estás rebosando es, es mi, mi experiencia personal algo que estás rebosando dentro de mí que sube desde mi vientre hacia hasta que hasta que lo saque hasta que lo saque sea por escrito sea cantado o pintado eh, ahora eh, van para ya son cuatro años que estoy pintando además de las cosas que escribo y todo esto pero eh, ya son cuatro años que estoy pintando y, y bueno he pintado cosas bonitas como he pintado cosas que no me han salido tan bien <laughs> eh, pero lo que puedo experimentar dentro de esto que Dios me ha dado y que le doy tantas gracias al Señor por, por permitirme hacer estas cosas. Es que, sinceramente, el tú desbordar tus sentimientos en un papel eh, te ayuda a sanar. Te ayuda porque a veces, a veces el ser humano tiene la tendencia de... Guardarse todo, esconder todo dentro del corazón. Y, y pueden que sean cosas no tan malas, pero también hay cosas que a veces duelen al corazón. Y, y quisieras comunicarlo, pero te da temor de comunicarlo porque eh, te vayan a juzgar mal, no vayan, te vayan a decir, ah, no, pero lo tuyo ya es que tú estás loco, tú estás loca, o. o o no, no les importe, ¿entiendes? No les importe eh, lo que tú quieras eh, expresar. Pero es ahí donde tú, sinceramente, entre tú y el Señor que te da esa oportunidad de expresarte, es donde tú te sientes libre realmente de poder expresar lo que hay dentro de tu corazón delante del Señor sea por escrito sea por pintura um, y eso te trae sanidad siempre poniendo a Dios de por medio claro está es lo que también Dios me ha enseñado a hacer de escribirle cartas eh, que de esa manera él me ha enseñado a tener una relación más íntima con él al escribirle cartas. Muchas cartas que tengo, uff, ya de. Ya, van ma, ya vamos por 20 años de que estoy escribiéndole cartas al Señor. Eh, y, y bueno, y hay días que no escribo, pero de igual manera ya esa relación está establecida desde que empecé a escribir cartas, pues ya pues tengo esa continua comunicación con el Señor. Pero cuando surgen estos poemas, y estas cosas, eh, en mi caso, eh, pues es así, como lo expliqué ahí, esa sensación de que algo eh, va a salir. Y igual cuando voy a escribir una canción, no todo el tiempo escribo, eh, tengo el deseo de escribir una canción. Pero cuando Dios me quiere dar una canción, la manera que siento que algo va a surgir. Es esa sensación de que mi pecho se, se siente como que va a estallar, como que hay algo ahí guardado que tiene que salir. Cuando quiero pintar, yo a veces no tengo en mente nada, ni idea de qué es lo que voy a pintar, pero más sin embargo me siento al frente de, del lienzo y agarro pintura, agarro mis brochas y empiezo a dar pinceladas. Hasta que de ahí comienza a surgir estas cosas que, que van recobrando vida, color, y después que termino me siento tan y tan bien, tan satisfecha. Por ejemplo, ayer eh, tomé el tiempo, ayer enero 5, tomé el tiempo para pintar un cuadro. En realidad fue una foto que vi que me fascinó. Y, y la quise pintar porque yo dije: Esto representa eh, el amor de la abuelita, que no, todo lo que nos dejó, el legado que nos dejó. Y quiero hacer esta pintura en memoria de ella, ya que perdí a mi abuelita ayer, el 5 de enero. Y, y estaba muy triste en la mañana, me pegó bien fuerte, aunque fíjense. Era algo de esperarse, pero uno nunca está preparado para perder a un ser querido. Y me sentía bien, bien abrumada, bien dolida. Y lloré un poco. Um, y ya de momento yo me sentía como... Como, ¿cómo le puedo explicar? Como inerte, como que no sabía si iba o venía. O sea, como que estaba, como que caí como en una mini depresión de esa momentánea por el dolor de, de la pérdida. Y entonces eh, salí con mi esposo y le dije: eh, Llévame, que quiero comprar una, una canvas, un lienzo grande, porque quiero pintar. Y bueno, fuimos, compramos eso y, y tan pronto llegué a la casa, monté todo, puse todo para... y me senté en la terraza de mi casa. El día de ayer estaba espectacular de fresco y, y por eso aproveché um, y empecé a pintar. Y ustedes podrán creer que yo me dediqué a esa pintura con tanta intensidad con tanta pasión que yo estuve desde las 5 de la tarde pintando hasta las 10 y media de la noche pintando sin parar es que ni es que ni agua yo creo que yo tomé sin parar yo no había comido cena no comí cena eh, yo estaba con el desayuno, pero yo ten, yo sentía esa necesidad de desbordarme en esa pintura yo me perdí en esa pintura y yo estuve ahí no me cansé, no me dio hambre yo estuve ahí metida en esa pintura hasta que la terminé a las diez y media de la noche y bueno gloria al señor que me ayudó y me quedó muy bonita, pero estas son las cosas que Dios nos pone en nuestro camino eh, para hacer y que debemos de aprender a tomar ventaja eh, de esos tiempos que tenemos libre para para conectarnos con el Señor a través es que la gente mire no podemos encasillar a Dios en que nada más eh, tener una conexión con Dios tiene que ser a través de, de, de encerrarme eh, en oración en una iglesia. Es una relación, es una relación. Y Dios nos ha dado el talento para expresarnos con Él y para hablar con Él. Y tenemos que aprovechar esos talentos y ponerlos por obra. Porque Él después nos va a llamar a cuentas de qué hiciste con el talento que yo te di. Ahora, hay cosas que son para beneficios del público y hay cosas que son para beneficio espiritual, personal, tuyo. Y en el caso mío de ayer, yo necesitaba eh, desconectarme del mundo, <laughs> desconectarme de lo que me rodeaba, desconectarme un poco del dolor y buscar ese consuelo en el Señor que es el único que lo puede dar y envolverme en la pintura juntamente con el señor mientras pintaba yo meditaba en el señor le daba gracias al señor por la abuelita que me dio eh, y les digo que durante todas esas horas que yo estuve encerrada ahí bueno encerrada no estaba en mi en mi terraza pero digo encerrada en mi mundo pintando yo sentí alivio a mis emociones a mi corazón eh, es algo bien interesante que a veces bueno no estoy dándote textos bíblicos en este momento pero hay cosas que dentro de lo normal que dios nos da para hacer dios se mete en todo lo que concierne a nuestra vida y quiero que Dejarte esto plasmado en tu corazón. Busca la presencia de Dios en oración, obviamente, en la lectura de la palabra, pero si tienes un talento, siempre hazlo para la gloria del Señor. Y tú vas a ver que el Señor, a través de todas estas cosas, Dios nos habla, Dios nos sana, Dios nos consuela. Y qué mejor manera de... Miren, en otras ocasiones les voy a decir, yo en una ocasión ya tarde en la noche, eran como las nueve de la noche creo que era, y yo tenía una migraña tan y tan y tan fuerte que yo en vez de irme a acostar, me vino ese impulso de la nada, porque no les voy a decir que es que cada vez que tengo una migraña yo haga esto, no. Hay momentos que yo me, me encierro y no quiero hablar con nadie porque no puedo, eh, no puedo ni ver luz, no me pongo mal. Pero ese día me entró un impulso como, y ahora entiendo que desde de seguro fue el Señor diciéndome, pinta. Y me entró ese impulso y yo dije, voy a pintar. Y me recuerdo que mi esposo se me quedó mirando así como quien dice, esta está loca, tiene migraña y va a pintar. Y dije, voy a pintar. Y me a esa hora de la noche yo agarré un canvas, agarré todas mis cosas y me senté a pintar. Y creo que duré como tres horas pintando. Y cuando terminé de pintar, podrán creer que la migraña se me fue. Es una manera eh, para mí, pienso, y no sé para muchos, pero eh, te quita el estrés. El hacer algo eh, artístico, algo que sabes, que te gusta, que te quita el estrés, algo sano, que, que Dios te da, la, te, te da el ok para hacer. Porque hay mucha gente que busca otras cosas raras para quitar el estrés, pero no, estoy, estoy hablando de lo que lo, el arte proviene de Dios porque Él es el, el creador de todas las cosas. Así que si Él nos dio ese tipo de talentos, como el cantar, como el crear algo con tus manos, el pintar, el escribir, desarrollalo. No lo dejes guardado en un armario, no lo dejes guardado eh, para ver cuando tenga tiempo. Tienes que hacer el tiempo para tú desarrollar esos talentos que Dios te dio para que seas bendecido a través de ellos y el Señor mismo se glorifique en tu vida a través de esas cosas lindas que Él hace. Así que te dejo con este breve mensaje, eh, quizás te ayude para algo, a mí me ayuda bastante y me ayudó en el día de ayer. Eh, eh, no digo que de momento vienen memorias de mi abuelita que de momento me da sentimientos pero no estoy en la angustia de mucha gente cuando pierden un ser querido y, y no tienen esa esperanza de volverlos a ver sabemos que todo creyente que muere en Cristo los vamos a volver a ver y muy pronto muy pronto porque el Señor está a las puertas, así que ponga a funcionar tus talentos y vas a ver que el señor se glorificará en medio de todas las cosas que él ha puesto en tus manos dios te bendiga dios te guarde aquí te deja tu amiga y hermana en cristo y se la desde joyas del corazón hasta la próxima